Cultural Taurina Villenense ya lleva dos sentencias a su favor. Fíjense, en febrero del año pasado, la Peña Cultural Taurina Villenense ya ganó un pleito al Ayuntamiento de Ibi en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Febrero del año pasado, ¿se acuerdan? Bien. Última sentencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha fallado a favor de la Peña Cultural Taurina Villenense en un litigio que lleva contra el Ayuntamiento de la ciudad después de que éste impidiese por enésima vez el pasado mes de septiembre la celebración de una corrida de toros en la ciudad de Villena. El Ayuntamiento deberá asumir las costas del proceso. Tenemos línea directa con el presidente, esta mañana ha estado muy demandado, Miguel Ortuño. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y lo primero de todo, feliz año nuevo. ¿Cómo ha empezado el año? Por lo que veo, bien. Muchas gracias, sí. Por lo que, si estamos bien de salud, resulta que ahora nos vuelven a dar la razón a nosotros con el contencioso este que tenemos con el ayuntamiento. Pues fíjate que bien. Lo malo es que no nos ha tocado la lotería, fíjate. Bueno, bueno. Vamos a ver, una pregunta que se estará haciendo ahora cualquier persona. Si ya tuvo una sentencia la Peña Cultural Taurina del Tribunal Supremo, si ahora hay una sentencia del contencioso administrativo, Miguel, ¿por qué no hay toros, ¿por qué no hay toros en Villena? Bueno, pues porque el señor alcalde pues se pasa las leyes por el arco de triunfo. Porque, oye, según recoge de manera explícita la sentencia, la tauromaquia es un patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, hecho que implica un deber de protección por parte de los poderes públicos. O sea, que lo dice bien claro. A ver, este señor no puede denegar una corrida de toros. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros la pedimos con el tiempo suficiente, volvemos a recordarles por tercera o cuarta vez. El que nos contesten, el que la empresa está esperando, pues porque tiene que contratar toreros, esto y lo otro más allá. Bueno, pues resulta que no contestan. ¿Cuándo lo hacen? Unos días antes, el día 2 de septiembre, cuando la corrida era para el día 7. Claro. El día 2 de septiembre, ¿qué excusa? Como no tienen otra, pues resulta que no nos ceden la plaza de toros porque los corrales y los chiqueros no reúnen condiciones de seguridad. Mentira, porque eso se los dije yo al señor alcalde, porque presencié in situ los corrales y resulta que en el 2014, para mayor seguridad, se acondicionaron mejor los chiqueros y los corrales, ya digo, para dotarlos de más seguridad. Bueno, pues se inauguraron en la última corrida que se hizo en el 2014, que ya estaba este señor de alcalde. Sí. Y resulta que ya no se ha vuelto a hacer ninguna corrida de toros más ahí. ¿Cómo resulta que los chiqueros y los corrales no reúnen condiciones de seguridad? ¿Me entiendes? Por eso te digo yo que, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, el que vaya jugando, porque claro, la próxima vez los abogados ya no solamente van a ir en contra del consistorio, sino en contra de Javier Esquembre Menor, alcalde de la ciudad. Lo pueden acusar de prevaricación. Me está diciendo Miguel Ortuño, el presidente de la Peña Taurina, que después de dos sentencias, si las cosas no se solucionan, la próxima demanda iría no al ayuntamiento, sino a la propia persona física del alcalde de la ciudad. Exactamente. Dicho por parte de nuestros abogados, de la Fundación de Toro de Lidia, que son los que nos llevan todo este tema. Entonces, vamos a volver a pedir una corrida de toros ahora en el mes de abril, para que lo sepáis, en primicia os lo digo ya, vamos a solicitar una corrida de toros para el mes de abril. Bueno, pues sabremos si vuelven otra vez a hacer caso omiso de la justicia, en este caso, que los ha condenado a tener que ceder la plaza de toros siempre que haya una empresa que reúna las condiciones legales y según el reglamento de funcionamiento de la plaza de toros,
siempre que reúna esas condiciones, no se puede negar. Está claro, está claro. Miguel, dos cuestiones. Una de las cuestiones que planteaba el Ayuntamiento de la ciudad de Villena era la referida al aforo de la Plaza de Toros, que no cumplía los requisitos. ¿Este tema ha quedado solucionado, Miguel? ¿El aforo qué tiene que ver el aforo? Si la Plaza de Toros tiene 3.700 y pico localidades. ¿El acceso al aforo de la Plaza de Toros sería, matizando la cuestión? El acceso a la Plaza de Toros reúne todas las condiciones habidas y por haber. Ahora, otra cosa es esto. Una cosa es lo que es ya un acontecimiento taurino, que el ruedo está ocupado por el toro y el torero, no hay más. Ya. Entonces, el acceso a la gradería y el acceso de desalojo por mediación de cualquier problema reúne las condiciones, porque si no, esa Plaza de Toros no se le hubiera dado por permiso para abrirla por parte de la delegación del gobierno. Está claro. Eso en primer lugar. Y luego, otra cosa es el tema cuando hay un espectáculo que requiere la presencia de personas dentro del ruedo. Entonces, ahí a lo mejor sí que no reúnen las condiciones de desalojo, ¿eh? Ojo. Porque claro, ahí, aunque se hicieron desde el ruedo, desde el callejón, se abrieron unas puertas, pero claro, no van directamente a la calle. Esas puertas van a una habitación, y de esa habitación va al pasillo central de la Plaza de Toros, y de ahí a la calle. O sea, ojo, que es distinto. Está una claro. cosa es lo del tema taurino, que en el ruedo no lo ocupa nadie más que el toro y los señores que están toreando. Está claro, perfecto. Lo has aclarado perfectamente. Te agradezco la primicia, Miguel, te agradezco la primicia. Para que quede claro, la idea sería realizar o llevar a cabo una corrida de toros en la Plaza de Toros de la ciudad de Villena en el mes de abril, o pedirla en abril. Sí. No, la vamos a pedir en abril y luego la pediremos también para septiembre, por supuesto. Septiembre es por la tradición del día 7. Perfecto. Si el día 7 el ayuntamiento se reserva esa fecha, pues la pediremos para el 2, para el 3 o para el día que caiga bien, pero que la pediremos para fiestas de septiembre, pero ahora en abril también. Perfecto. Bueno, pues ya lo ven. Me da la sensación, presidente, amigo Miguel, me da la sensación de que estáis muy bien asesorados, ¿eh? Pero con la ley en la mano, no lo digo yo, ahí está la sentencia. No, desde luego nosotros estamos muy contentos porque, ya digo, esta fundación del Toro de Lidia se está moviendo, porque es lógico. Porque ten en cuenta que esa fundación la crearon tanto toreros, ganaderos y empresarios porque veían peligrar su medio de vida. Es normal, esas personas viven del toro. Nosotros simplemente somos meros espectadores, pero ellos sí que se juegan su pan. Y entonces, oye, tienen un gabinete de abogados que son Cremades Calvo Sotelo de Madrid, y oye, pusieron ahí una cantidad de millones. Y de verdad que están cumpliendo a la perfección. Sí. Enhorabuena por la sentencia, segunda sentencia favorable que consigue la Peña Cultural Taurina Villenense. Que vaya todo bien. Miguel Ortuño, esta mañana está ocupado Miguel atendiendo a los medios de comunicación. Miguel, ¿alguna cosa más? Sí. No, simplemente que bueno, a ver si a la tercera va la vencida y podemos disfrutar, ya que tenemos una plaza de toros que es una preciosidad, por lo menos que la podamos disfrutar de vez en cuando. Un saludo y un abrazo muy fuerte. ¡Feliz año, Miguel! Muchas gracias, Paco, igualmente. Bueno, pues la noticia ha sido calentita. Se producía la noticia, se daba a conocer la noticia ayer, y esta mañana agradecerle, como siempre, a todas las personas que colaboran y participan.